Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. ¡Qué daño! ¡Miraco! ¡Está poseída! Mami, no me muerdas así, ¿eh? ¡Mira el conejo! ¡Maligno! Mami, ¡corre, no así, Izzy! ¡Mami, no muerdas así! ¡Corre, Izzy! ¡Corre, Izzy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Voy a patinar! ¡Qué día más soleado! Una mierda de día. Pero había que grabar algún día. Esta cuenta de Many Waves no se mantiene sola. Mira la cámara. ¿Y sí? Vale, sí, muy bien. Esta es la nueva tabla que me he pillado, que es una 8.5, que la verdad es que pesa un huevo. Yo llevaba 8.25, pero madre mía, esto pesa, ¿eh? Y hombre, tocaba ya cambiarla, porque la otra estaba un poco vieja, la lija, gastada. Y aquí está mi nueva tabla. El buen testing de si esta tabla pesa o no. Yo a este banco, bueno, hace años que no me subo, pero me subo fácil. Y ahora se verá cómo cuesta con esta puta tabla. No, me voy a subir, ¿eh? Mira, voy ahí. Pues no me ha costado mucho, ¿eh? ¡Ostras! Ahora voy a probar un fakey frontside flip. El que no ha tocado un skate en su vida debe estar flipando, pero... como tú, por ejemplo. Yo misma te iba a decir. Vale, primer intento. Casi. Vale, segundo intento, ¿eh? Ahora tercero. Cuarto. Cuarto, al cuarto va la aventura. ¡Mierda! Bueno, bueno. Has caído encima, pero luego te has caído. Bueno, se corta justo ahí, se pone otro clip y ya está ahí. Ahora, estoy aquí a caerlo. Si este no lo caigo, regalo a todos mis subs mi furgo. Sí, ya. Ahí sí, regalo ahí. Bueno. Bueno, como regalaba a Izzy, pues quien quiera a Izzy. No, este sí. ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Uy, no he caído! Ahora, testing de Oli. ¡Bueno! Este sí. Last trick. Oh. ¡Qué guarrada el truco! ¡La peínate, no me ha dado tiempo! Peínate, ¿no? ¿Un poco? ¡No me ha dado tiempo! ¡Refuerzos! ¡Mierdas que come! Todo el material de snow y todo ha sido un mega fail que hemos hecho, que nos hemos ido a la nieve y había tanta gente que nos hemos vuelto a patinar en vez de hacer snow. Pero bueno, eso se queda ahí para el próximo día. Pero bueno, ya está todo preparado más o menos. Venga,
vamos a tunear un poco el skate. Unas buenas pegatinas. Hostia. Ahora, la experta en diseños de skates y pegatinas va a decidir qué pegatinas pongo. Ah, sí. Pues te va a quedar muy mal, ¿eh? Va, venga, a ver. ¿Cómo lo harías? Venga. A ver, a ver. ¿Así? Espera, enciende la luz ahí. Vale, vale. Esta es así. Esta, aquí. Vale, sí, por favor. ¿Qué pasa? No sé, no, nada. No sé si me gusta más en grande o en pequeño. Estas pegatinas son de Living This Bike Life, de mis colegas del motocross. Aquí. Y bueno, me han pasado unas cuantas pegatinas. Esta mola también, señala. Hombre, esta es en honor a mí. Ain't easy being stissy. Vale, vale. Onda 00. Vale, vale, vale. Claro, tú ya es 00. Claro, yo soy anti-racer. 00. Ah. Y la otra que está por ahí escondida también, 00. Tendré que supervisar yo esta visión de poner pegatinas porque... A ver, aquí el diseñador gráfico eres tuyo, ¿no? Realmente me encantan las pegatinas, pero soy pésimo poniendo pegatinas. Siempre las pongo y siempre las saco y las vuelvo a poner porque no tengo ni idea. Pero, bueno, estas... Mola porque tengo un montón de pegatinas, pero aquí, pues solo tengo estas. Buah, es que queda como el culo, o sea... No sé dónde poner... Ah, mira, voy a poner esta. Esta siempre queda bien. Del logo. Aquí en un lateral. Que mola el detail, ¿no? O aquí. No, aquí en un lateral. Ah, aquí. No, aquí. Me mola siempre un poco torcidas. Imperfección dentro de toda la perfección. Pon estas dos, la roja y la... No, esta sí que la pongo. Esta, mira, esta la despego ya. Mira, se lea lo que pone. ¡Buah! Only rednecks can judge me. Vale, vale. La pegatina sello rednecal. Aquí. Vale, vale, vale. Esto es un detail. Esto es un passport. Para patinar en los pueblos megachungos de bueno, de todo el mundo. Con este passport entras a cualquier sitio y te respetan. Esto es símbolo de respeto. Esta, sí. Friends, bikes, beards and... Ya empezamos. And tits. Vale, vale, esto mola, esto mola. Rey, mensaje subliminal. Me cago. Un poco mierda. Pero bueno, está guay, está guay. Está pasable. Hasta que lleguen las nuevas pegatinas, el nuevo kit de pegatinas, que ese sí que será bastante epic. Un poco de fusiles y tal, en pegatinas. Esto en el mundo de la bici mola bastante. Los bike checks, que es un poco... una descripción de lo que usas, ¿vale? Pero voy a hacer un skate check. No sé si es muy común en skate. Me suena, hace tiempo se hacían, pero no sé si ahora. Entonces la tabla es una 8,5, que creo que lo he dicho antes en el vídeo. Los ejes son unos Thunder 149 para que sea el mismo ancho de la tabla. Las ruedas son unas Grippers, que es una antigua marca de skate que teníamos con unos amigos, que son unas ruedas bastante canela, y son medida 53. Y bueno, y una lija plana, porque a mí no me va demasiado el rollo moderno esto de que se hacen lijas con dibujos y movidas, pero bueno, no sé, soy más tradicional en cuanto a lija. Y nada, este es mi skate check. Quieto parado. ¿Qué? Y ahora Carlita se va a duchar.
Sí, porque estoy helada. Isi, vamos. Ahora subo. Hasta luego. Tara. Carla se ha ido a duchar y yo ahora iré también, pero no sin antes hacer un buen flip. Un poco sketchy. Bueno, yo creo que la sesión de skate ya está por hoy. Quería patinar rampa, pero al final la luz era pésima para grabar y no hemos grabado nada de rampa. Además, estaba empezando a chispear y bueno, nos hemos venido aquí directamente. Y bueno, ahora me voy para arriba y te enseñaré un poco el kit de pegatinas que estoy diseñando, que saldrá en breves. En breves es hasta que al fin decida todos los modelos de pegatinas, que más o menos ya está decidido, pero puede que haya algún cambio. Entonces nada, en breves estará en la web colgado y será de pago, obviamente, porque a mí me cuesta una pasta hacer estos kits de pegatinas, ya no en tiempo de diseño y tal, pero sí en material. Entonces bueno, si te molan estos kits de pegatinas, pues en breves estarán online. Así que es un poco tarde ya y me voy para casa.